Hola familia, bienvenidos, bienvenidos a todos un día más a Existen Televisión. Aquí Grossdri, nuestro presentador de confianza, presentando el decimocuarto programa de Existen Inside. Hoy tengo por aquí una gran invitada, grande, donde la haya. la querida Sandra, casi. ¿Cómo estás, compañera? Hi, nerviosa, como ya te he dicho. ¿Por qué? No sé, hace mucho que no salgo en un stream. Bueno, tienes ahí a toda, a toda tu gente y a toda la gente de Existence eh, apoyándote y con muchas ganas de hacerte preguntas acerca de tu puesto de trabajo. Chicos, hoy en el Existence Inside número 14 vamos a hablar del puesto de trabajo de Community Manager. El puesto de trabajo de Community Manager es uno de los más importantes dentro de un club de eSports. Eh, bueno, por todas, la, por todas las funciones que realiza, además es el primer contacto que tenéis que tenéis vosotros con el club eh, en cuanto a respuestas, en cuanto a información. Bueno, no solamente es que sea importante, sino que además es muy curioso y tiene, tiene detrás mucho misterio y bueno, mucha, muchas curiosidades que, que seguro casi nos va a ir contando algo de, de la tarde-noche, ¿no? Sí, aquí estoy. Además, tengo que tuitear mientras estamos en la entrevista y de hecho tengo que escribir ahora el primer tuit, así que vamos a ello. Esto va a ser la, la, característica, la característica interesante ¿no? de, de este System Insight porque justo el trabajo que realiza, que realiza Casi eh, es ahora mismo en el, propio, en el propio directo. Así que lo iremos, lo iremos haciendo haciendo pequeños, pequeños momentos en los que ella tiene que tuitear. Chicos, para todos los nuevos, eh, Casi, permíteme que, que les explique un poquito cómo funciona el programa. Vale, uh, tú has, vas escribiendo el tweet. Vale. Que de hecho, me he equivocado guardando el vídeo que era, así que me viene perfecto. <laughs> eh, eh, estupendo, 10 de 10. Chicos, para los, para los nuevos, para los que seáis la primera vez que venís aquí al existence Inside, existence insight es un programa en el que hablamos de los puestos de trabajo dentro de Existence. Eh, hacemos una entrevista a la persona que, que, que tiene ese puesto, ese puesto de trabajo dentro de nuestro club y, y gracias a esa persona de la manita vamos viendo todos los entresijos, todos, eh, todos esos pequeños secretos y bueno, también qué es lo que hay que hacer para llegar a ser ese puesto de trabajo. En este caso, en este caso como hemos dicho, es el, es el puesto de trabajo de, de Community Manager y bueno, casi antes he explicado un poquito qué es que es, es tu trabajo, lo he hecho, lo he hecho bien, eh, me, he quedado, me he quedado corto, eh, simplemente he dicho eso, pues que, que básicamente eres el primer contacto de, de la gente con el, con el club. Quizá se puede explicar eso un poquillo, un poquillo más. Sí, claro, si quieres te explico. A ver, al menos como yo lo vivo, ser community manager de este equipo es ser como un robotito que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pegada al móvil. O al portátil, o a la tablet, o al Apple Watch, a lo que sea, pero tienes que estar siempre conectada al club, ya sea por Asana, por Slack, sí. por WhatsApp, por todos los medios, porque siempre, siempre, a igual la hora que sea, Ay, habrá bien. alguien hablándote y diciendo: hay que poner tal, hay que poner cual. Entonces estás pues, siempre poniendo cosas en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nada. Es eso. Eres esa persona que informa de todo a todo el mundo y que no duerme. Esa, esa, esa parte, esa parte la. La, la comentaremos eh, en uno de los cachitos que tenemos pensados de la, de la entrevista, porque creo que es importante hablar, ¿no? de, de, de. la. Bueno, pues de la. Eh, de la disponibilidad, que creo que en tu trabajo en concreto es, es importante. Chicos, eh, antes de comenzar la entrevista, recordaros que en Existe insight. vosotros los que hacéis las preguntas. Yo soy, aquí soy un mero conductor, yo tengo las mías preparadas, pero queremos recibir preguntas a casi de su puesto de trabajo supuesto de community manager y para eso pues tenéis las herramientas de siempre el chat y el número el número de whatsapp que tenemos mandando notitas de audio de no más de un minuto por favor y casi tú sabes que pueden ganar cositas si te mandan y sí, tengo de audio entendido preguntada? que pueden ganar una taza del club el pues, mejor audio bueno, al mejor no hacemos un sorteíto. hacemos un sorteíto, ah, bueno, pues sorteo. bueno, yo qué sé. Imagínate que alguien manda una pregunta que no está mal, pero no es la mejor, pues tampoco vamos a, a mandarnos al pozo. <laughs> no, eh, ganáis una ganáis una taza de lime y unas hawkers. Bueno, pues a, sortearemos al final entre todos los audios que le mandéis preguntas a casi con respecto a su puesto de trabajo. Ya la... yo espero que mandéis muchos audios, sobre todo estoy viendo en el chat a Juanca, a Hatom, espero vuestros audios, eh. <laughs> Pues, oye, ahí está el guante que, que ha mandado Casi. Ya tengo la taza. Bueno, pues otra, JC. Ah, pues ya tienes una más que yo, porque a mí la mía la rompieron. ¿La así rompieron? Que... Yo, yo no la tengo. <laughs> y se, y se, supone, se supone que la regalo toda la semana. Bueno, <laughs> vamos, a, vamos a comenzar. y así que sí, el insight, la entrevista. Lo primero, dar algún datito acerca de nuestra querida Casi. Eh, casi, Sandra Trujillo, más conocida en internet como Casi Nian. Eh, tiene 23 años y lleva ya bastante tiempo vinculada, vinculada al club. No entras ayer, ¿eh? Llevo más de un año, de hecho. Estaré cerca del año y medio, supongo. Sí, wow. pues <laughs> ya, ya veterana, dentro de. Dentro de ese. He pasado por muchas fases de este club, la verdad. <laughs> eh, era justo lo que iba a decir. Empezaste colaborando, bueno, pues como influencer, ¿no? Eh, estando. Fue un poco raro. A ver. Ojo. Yo empecé en el club, en plan, vinculada al LOL uh -huh. y luego estuve en el staff haciendo como un poco de todo, ¿sabes? A lo becario. cable. Mm -hmm. Exacto. ¿Necesita alguien tal cosa? Pues casi la ayudaba. ¿Necesita tal cual? Pues eso. Luego, la persona que estaba haciendo el community manager dejó de ser community manager uh -huh. y yo me ofrecí un día, en plan, si queréis puedo poner yo los tweets hoy, ya que si tal, pues nada, pero yo. Sin haberme planteado nunca ser community manager ni nada. Pues resultó que lo hice guay. Y moló. Y me dijeron, ¿y por qué no lo haces tú? Y yo, ah, pues sí, 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 sí. También todo esto, si me estás viendo, Cani, que sé que sí. Fue gracias a Cani. Que aunque discutamos mucho... <laughs> se le aprecia. <laughs> y nada, y hasta hoy. Ahora, pues eso. Community manager, llevo todas las redes. Estoy en la oficina, voy a los eventos. Y muy chulo. Pero eso, al principio no entré para nada con esto y nada. Una pequeña bola, ¿no? Que se fue haciendo más grande, haciendo más grande, oye, que casi vale, vamos a ponerla aquí, vamos a hacer esto, <laughs> lo otro, y al final, ¡pum! CM, encargada de cuantas de redes sociales casi. Eh, ahora mismo simplemente Facebook, Instagram y Twitter, uh -huh. pero ocupan el tiempo como si fueran 18. <ríe> <ríe> es un trabajo dentro del club que es, eh, es bastante... Puede, puede que pese bastante eso en cuanto, a, en cuanto a tiempo y demás. ¿Cómo has llevado tú? Eh, haberte enfrentado a ese trabajo sin, sin haber tenido mucha formación ¿no? con, respecto, con respecto a él, porque al final, eh, hasta donde yo sé, tu formación ha sido eso de, de pura experiencia, de, vale, llevo mucho tiempo en redes, eh, sí. eh, la gente me conoce, he sabido llevar la mía propia, eh, ¿cómo ha sido ese trasvase? Sí, en este aspecto lo he aprendido todo porque yo, bueno, siempre he tenido muchos seguidores en Twitter y demás, y pues sabía interactuar con la gente, que de hecho, da tu curioso... Sí. Ahora que estoy tantas horas en las redes de existencia es cuando menos tiempo paso en mis redes personales. De hecho, no posteo qué nunca clásico. nada. Pero bueno, eh, y nada, pues sabía llevarlas al principio así y he ido aprendiendo de la propia red, ver cómo se comporta nuestro público y qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y respondiendo a la pregunta que acabo de ver en el chat de Emma Rieta, sí, yo soy la que responde todos los MDs y todos los comentarios de hoy juega Johnny, hoy juega Johnny. Y también la de los MDs de ¿cómo puedo entrar al equipo de Clash Royale? ¿Cómo puedo entrar? Pues eso. Yo me los como todos esos. Preguntas que vienen todos los días de forma muy insistente y gente que quiere la respuesta ya, sin saber ya. que su pregunta la han hecho 50 personas antes. <laughs> pues ca casi. ¿Cómo gestionas esto entonces? ¿Les respondes a todos? ¿No les respondes? Cuando alguien te hace una pregunta muy, eso, muy cansina, ¿y cuándo juega Johnny? ¿Cuándo juega Johnny? ¿Cuál es la política eh, como community manager para responder a eso? Mi política al principio era las tonterías no las respondo y el resto sí, pero llegó Esca y me dijo se responde todo, así que nada, se responde todo. Aunque te pregunten, hola, ¿qué tal llevas el día? Pues yo respondo, yo digo, hola, arroba no sé qué, el día la verdad es que muy bien, ¿tú qué tal? Siempre. Y gracias a que respondemos a todo lo que nos escriben en los MDs, en los correos y en todo, está la sección del cariño está de los MDs locos. Al final son, son, mucha, son muchas cosas y te viene mucho feedback desde, desde muchos sitios. Tienes que responder ese tipo de preguntas. Claro, eh, en efecto, por política, por política ahora de Existence, pero ¿y cómo, ¿y cómo la.? Por ejemplo, ¿cómo respondes la de Johnny? ¿Cuándo juega Johnny? ¿Respondes si, si no lo sabes? Pues si no lo sé, digo, estate atento a nuestro Twitter porque os informaremos. De hecho, hice un hilo en Twitter que era hilo sobre si hoy juega Johnny Boy. Y cuando juega Johnny voy pongo la fecha y pongo hoy juega Johnny hoy juega Johnny y lo pones bien en grande para que todo, toda nuestra gente compre <laughs> al final eh, nuestro querido Johnny tiene, tiene una gran comunidad detrás y joder eh, porque se la merece y la gente quiere verle es una pregunta que es normal lo que pasa es que nos ha venido por todos lados que, que ah, se acaba haciendo se acaba haciendo un meme pues casi te han mandado ya la primera preguntita a través de audio quieres oh, que la escuchemos sí. Pues venga vamos a ello bueno, ahí va mi pregunta Si tuvieras que convivir Con algún jugador de x Systems, Si puede ser de, de Counter mejor Porque es lo que yo juego Y lo que veo más eh, ¿Con quién te gustaría vivir? ¿Con quién te gustaría estar viviendo Una temporada? Vale, esa es una pregunta Interesante porque es que no tiene absolutamente nada que ver con Pero bueno, en fin eh, para, para que sea el primer audio y la gente se suelte, se suelte un poquito. Hacerte o sea, pregunta acerca de tu puesto de trabajo. Responda Vale. A ver, si tuviera que convivir con alguien de counter. Mm, a ver. Pensando en mi trabajo, sí. conviviría con Johnny o con Flipping, porque son los que más Twitter utilizan, entonces sí. me vendría bien. Y si oh, fuera por amistad, con Declaran. Ahí Eso está. sí, ¿con quién no conviviría? Y sé que me están viendo en la ofi y se van a reír. Es con Meco, porque lo tengo en la ofi todos los días y no, no, no. <laughs> lo tienes más que visto, ¿no? <laughs> hablabas hablabas de, de coordinarte con los jugadores que más que más tuitean. Bueno, pues para que te faciliten quizá ¿no? tu, tu labor. ¿Con cuánta gente del club tienes que hablar y coordinarte para eh, hacer tu labor de community manager? Con todo el mundo. De hecho, yo al principio cuando entré en Existence estaba en el típico grupito de staff, eh, sí. gente de Existence, no sé qué. Sí. Y ahora en cada grupo que se hace, yo estoy metida. Entonces yo abro WhatsApp y son 50 grupos, que si los de Rocket League, que si los que no... Sé qué. O sea, <laughs> todos los juegos y encima la gente utiliza los grupos, pues obviamente va a hablar de sus vidas. Entonces Porque yo me veo no sé. ahí 800 mensajes y digo, hostia, no vaya a ser que digan algo importante y que lo tenga que poner en Twitter y lo no tienes Busca, que leer leerme todos los mensajes de que si está desayunado vale. tal o si está desayunado cual y yo en plan pero sí me tengo que coordinar con todos y hay veces que tengo que hablar en privado con todos uh -huh. y hay veces que me ignoran algunos y yo <laughs> pienso pudiera te echaba madre mía pero, pero estás, estás casi estás amenazada por dios a ver que te traemos aquí por la paz mundial no por lo contrario pero son todos muy majos y al final estaban ya, haciendo casi poniendo los tweets. así que un besito a todos los jugadores la pasivo agresividad es... madre mía casi bueno eh, te han mandado un audio ahora que nos lo prepare realización que es una pregunta ya un poquito más un poquito más metida más metida en el en tu puesto de trabajo pues vamos a escucharlo Preguntita. Buenas tardes. Yo tengo una media duda, media pregunta. Oh. Siendo community manager del club, teniendo acceso a todas las redes sociales del club, eh, te tienen que llegar muchísimas cosas random, pero a más no poder, que algunas las estamos viendo en el Cali. No está. Eh, mi pregunta o duda, según quieras tomártelo, es: ¿cuál ha sido la cosa más random que tú recuerdes que te haya llegado y cuál ha sido, cómo ha sido tu reacción? Gracias. Uf, esta es complicada. <laughs> y claro, y luego ¿cómo, cómo reaccionas frente a eso. Ahora, porque... Yo siempre reacciono tomándome la risa. O sea, yo de hecho me río muchísimo. Claro, con pero los tienes MDs. que hacer una respuesta. O sea, tú estás eh, representando a Existence. O sea, tienes que hacer una respuesta en, en nombre de Existence. Eso claro, eso al principio me costaba más claro, porque... Eh. Me acuerdo cuando los primeros meses de ser CM yo estaba todo el día en el TS. Ahora ya no es así porque como estoy en la oficina pues estoy menos en el TS y tal. Pero yo me pasaba todo el día en el canal con Helan, con Kanika y todo sí. eso. Y a veces cuando me llamaban cosas tontas pues yo lo decía en voz alta y nos reíamos todos. Sí. Pues creo que no da igual. Igual no es lo más loco tal, pero recuerdo con cariño un día que un niño empezó a decirnos en plan que si le habían hackeado su cuenta de Clash Royale, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si le podíamos mandar gemas. Y yo, que era al principio que ni siquiera teníamos Clash Royale y yo no sabía ni de qué iba el Clash Royale, yo en plan, pero vamos a ver. Pero que me está contando, tío, que esto es arroba existen, ¿sabes? Esto no es arroba support class royal. ¿sabes? Sí, ¿eh? es como, que, como si te llaman y te piden unas manzanas, ¿sabes? Que no, que claro, no, no existe, no. Que no. Y yo, en plan, lo siento, somos un club, no te podemos ayudar con esas cosas, pero el niño, en plan, ¿sabes? Sube. O ya, ya, claro, pero es que me han robado la cuenta sí, y sí, sí. <laughs> pasaba olímpicamente. Por favor, me podéis mandar gemas, no sé qué. Y yo, pues cogí, busqué en Google, gemas class royal y mandé una foto, ¿sabes? En plan. Para ti, todas las gemas del mundo. Y ya, pues supongo que dijo, ok, ok, y dejó de escribir. Pero así un montón. Y podéis ver eso cada semana en la sección esta del Canino está, lo que nos va llegando, porque es que cada semana se superan. Es genial y bonito porque es contenido propio, <laughs> se va autogenerando y bueno, nosotros no, no tenemos más que reírnos, mostrarlo y, y decir, bueno, estas cosas pasan dentro de un club de, <laughs> de E-Sport. Bueno, al final te ríes y te echas un buen rato. Te preguntaba, eh, José CM. ¿Sí? Si te gusta lo que haces Quizás este tipo de, de cosas que Que no estás comentando pues, te, pues eso, es un trabajo divertido, con risas Pero en general, ¿te gusta lo que haces? En general, no me gusta, me encanta Lo que hago <laughs> De hecho, no se me ocurre ahora mismo Mejor trabajo Dentro del club Por cierto, ¿Qué? hablando del club Se nos ha suscrito Madester Y no hemos dicho nada, nos hemos callado ¡Ay, aquí! ¡Ay, cómo! Gracias por la suscripción, Más, no, ¿sí ya no, mío, esto ya no. O algo así. ¿Cómo es? Te vas a quitar el puesto a que? ¿no? No, sí que quiere quitármelo a mí, el DCM, pero... No, no, no. Un día, un día os intercambiaréis. que mu Muchas gracias, de verdad, este. Muchas gracias. Buen hombre. Ahí, nuestro compañero. Pues me, nos siguen haciendo Nos siguen haciendo preguntitas. Recordad, chicos, a través de los, de los audios, que así podéis ganar. Los sorteitos. Estamos sorteando la taza de line y unas jokers. Así que. Totalmente libre es preguntarle a Casi cosas acerca de su puesto de trabajo, de community manager. Yo tengo aquí una que me gusta mucho. Eh, nos has hablado que tu experiencia viene, viene de gestionar tus propias redes sociales, pero ahora en Existen tienes que mantener una identidad de marca. No, o sea, la marca, la marca Casi tú sabes cómo hacerlo porque eres tú. Pero la marca Existen, ¿cómo trasladas ese conocimiento a, a, a ahora? representar a un club, estás representando algo más que, que solo tu persona. Vale, bueno, primero de decir a los que os estáis quejando en el chat que. ¿Qué se queja? No, porque se me petardea me el micro y ah. sorry porque llevo como ocho meses con el PC nuevo y aún he instalado los drivers de sonido. Pero es porque no tengo tiempo, nunca estoy en el PC, siempre estoy en la oficina. Vamos a intentar arreglarlo bueno. antes y, bueno, quizás si hablas en un tono un poco más. Eh, que, que no des picos, o sea, no te voy a decir que no te rías, compañera, pero. <laughs> Vamos, Vale, bueno, yo voy a intentar voy a hablar neutra. O sea, este va a ser mi tono de voz a partir de ahora. Pero bueno, lo dicho, sí. eh, lo que me, tú me preguntabas. Eh, <laughs> es que leo el chat y me pierdo. O sea, Cuando llegué a Existence no había una identidad, por así decirlo muy clara, en redes sociales. Ojo, a la identidad de calibur que se ha suscrito ahora mismo. Ojo, calibur no puedo muchas decir gracias. nada, pero ya sabes. Imagínate esto en voz alta, ¿sí o no? Uh, qué guay, qué guay. Sí, muchas gracias, ¿no? Por Dios, decir. En fin. <laughs> Dice, me dicen que voy a hacer el programa en la oficina y me he negado. Y he de decir que me he negado porque ahí toda esa gente es una panda de trolls. Y no quería que me trolearan. <laughs> bueno, con el siguiente quizá intentamos hacerlo desde, desde la oficina. A ver si. ya bueno, ya veremos, ya. <laughs> y nada, pregunta, lo que íbamos pregunta. diciendo, que eso, que al principio no había una imagen de la empresa muy marcada en redes y la fuimos creando poco a poco. Vale. Lo único que tenemos ahora mismo marcado es que, a ver, somos el mejor club de esports del mundo y quien diga que no, miente. Y nos comportamos como tal, somos profesionales, pero a la vez somos transgresores, somos jóvenes, pues el es ]icano. lo que... Exacto. Somos la X6 Family, pero a la vez cuando hay que serlo, pues... Profesionales y serios, y nada, y eso. Pues es una postura que creo, creo que es la acertada, si no, no estaría en este club. Pero no es fácil muchas veces, ¿no? ¿Cómo se es familiar, pero también estricto? Pues, por ejemplo, tienes que poner un tuit de, de que hemos ganado un partido. ¿Cómo lo haces si a la par estás estás conectando con, con esa persona de una forma así, pues eso, lo que dice más transgresora, más cercana? A ver. En eh, los tweets de ¿Junemotis? Victoria y eso, claro bueno, también, pero los tweets de Victoria, por ejemplo, son plantillas, que bueno, es Victoria, la competición, el versus y tal, y luego ya pues sí que ponemos a veces, mencionamos a los jugadores, ponemos algún GIF, pues depende de la competición. Vale, vale. Y acabo de leer a Eska que pone Flipping, Musa, Helan, Canicat, Juventud. A ver, no pongas capa porque a ti también se te acercan los 30, crack. Ojo. Madre mía. Pues otro de nuestros chavales jóvenes que se ha suscrito también, el señor Azka. Muchas gracias por la suscripción. Oye, nos están dando todo hoy, ¿eh? El chat ardiendo. Es que estaban esperando a que viniera yo al X6 Inside. Es que es un puesto de trabajo muy interesante casi y creo que tienes mucho que decir y todo el mundo tiene redes sociales. Así que todo lo que digas ahora es aplicable a todas esas personas que nos, que nos están viendo. Y al final te haré, te haré hacer algún, algún consejito a toda, a toda esa gente. Recordad, mandándos preguntitas a través de audio. Y también, chicos, recordaros que el formato de este, el formato del System Insight es eso, hacer preguntas, hablar acerca del puesto de trabajo, pero que siempre, a mitad, dentro de un ratito, tenemos, tenemos ese punto en el que bajamos, bajamos un poco la carga, ¿no? De estar hablando acerca del puesto de trabajo y sometemos al invitado a un concursito. Tenemos un concurso preparado para casi. Madre mía. Yo solo top, sé que es muy top rosa. 3. Top 3 de concursos. ¿Cómo que top 3? ¿Será top, top 3 1? de concursos que se han hecho en Existence Insight Ojo, no digo, ¿cuál más? es el uno? A ver, No puedo decirlo. No. Oye. Está feo. Eso está feo. Pero te puedo decir que estás en el top 3. A ver si sale bien luego. Lo veremos. Vámonos. En un ratito, en un ratito, <laughs> chicos, lo tendremos. Acabo eh. de ver en el chat que Núñez dice que me echan de menos en el Cani no está. Núñez, he de decir que no es decisión mía no estar en ese programa. Así, de buenas a primeras, el Cani no está se ha convertido en Cani si está. ¿Y casi ni la llamamos? O sea, yo si fuera vosotros escribiría, no a media porque lo veo yo, pero contact.existence.com <laughs> todos diciendo Por favor, por favor, queremos a casi en el Cani no está, tal, no, vale o que... a cani arroba Kani Kani lleva estando en el Cani no está, vaya, eh, casi desde siempre, eh, eso de... <laughs> ya, al principio sentido. no estaba, o sea, claro, el Cani no está nació... Eso, eso cambió nació... rápido, eso cambió rápido <laughs> Bueno, pues... Eh... Ahí está. Las, has, mandado, has mandado el guante para que te vuelvan a, a, a llevar ahí antena. Fíjate que has empezado la entrevista diciendo que hacía mucho que no salías y sí. que estabas nerviosa. Y ahora ya quieres salir de todos los programas. Vamos a ver. <laughs> lo he hecho de menos. De 0 a 100 en dos segundos. <laughs> Así como antes, la pasivo-agresiva casi con los jugadores. <laughs> Mira, te reconduzco un poquito. Te hago una pregunta. Para gestionar un día de tu trabajo. ¿Cómo lo haces? Porque tienes, ya has dicho, mucha mucha carga de, de trabajo y hay algunas cosas que las puedes programar, hay otras que no. Tú te levantas y ¿qué es lo que haces? Eh, a ver, a trabajo, me refiero. Bueno, yo me levanto y primeramente juego al Harry Potter porque <risa> <Vale>. <risa> desde que salió hace una semana yo no he parado de jugar y todos en la oficina han abandonado. Pero bueno nada a ver lo normal ya no solo cuando me levanto sino en cualquier momento cuando cojo el móvil es revisar Existence, revisar las redes revisar a sana ¿no? exacto que son cosas de manejo interno nuestro y primero miro que esté todo en orden luego miro el calendario veo todo lo que hay en el calendario apuntado todo lo que hay nuevo que no había la noche anterior sí. me cago en quien me tenga que cagar en mi mente sabe <laughs> este no me ha hoy. respondido ya aún no sabes. tengo el flyer esas cosas Exacto. Bueno, lo del flyer es luego más durante la mañana. En plan, sí, tirando hacia mediodía. Claro, porque vale medio día, no lo necesitas todavía. Claro. Diego... Diego On Fire, que fue creo que el primero que vino al sí, Existence Insight. Sí, sí, sí. Es el que me prepara todo: el primero. calendario, este que ponemos cada día, los versos y todo eso. Pero nada, empiezo con el típico tuit de Buenos días, Aliens, algo sí. a todos, y luego, pues ya conforme va avanzando la mañana, pongo el calendario, voy contestando cosas. Pero realmente, cuando empieza, empieza la actividad en Twitter: es como después de comer. La hora del, del... café. Exacto, desde la hora del café hasta que se acaba el día. <laughs> Sobre todo cuando hay partidos de FIFA, porque. Claro. No sé qué pasa, que a partir de las... Solo pueden jugar a partir de las 11 y es como, chicos, por favor, que yo quiero sí. dormir. Sí, sí, sí. Hay unos horarios algo estrictos, ¿no? Por parte de la comunidad... Sí, por... por parte de la organización de... de los torneos y a veces supongo que eso tiene que ser, que ser difícil. Eh... Reviso a Sana. Está... Están ahí mandándose puiditas. Por cierto, que he visto que se nos ha suscrito otra persona, Hatom. Muchísimas gracias ¡Oh, a ti también por suscribirse. Eh, recuerda que tiene todas las ventajas de los suscriptores... Entre ellas, todos los emotes, eh, el emote de Go Existence que viene muy bien para apoyar a nuestros equipazos cuando están ahí dando a los partidos. Okay. <laughs> es un script toma además. Qué bueno. Es de mis fieles, de mis ñams. <laughs> ¿Los, yam, los, ¿Los ñams fieles se llaman? Los ñams. En plan, ñam a pues ah, ellos yam, son mis ñams. <laughs> Pero nada, eso, lo que te iba diciendo. Pues cuando me manda Diego las cosas, intento programar las que se puedan y si no, pues ya el resto del día es en la oficina mirando Twitter, mirando redes, pero a ver, sobre todo pasándolo bien. Es la oficina mola que te cagas. Estamos trabajando en un ya. club de eSport y eso se nota cuando trabajamos, ¿no? Es que si ¿no? Exacto. Si fuera una oficina, te sientas ahí en tu cuadrícula y a llorar, pues no. ¿no? Exacto. Bueno, tampoco tenemos cubículos. Claro, ya por, eso, por eso lo digo, que es todo, todo lo contrario. Claro. Una mesa enorme. Bueno, aunque no sé si puedo hablar de esto. Bueno, no he dicho me, nada. ¿Qué dices? Madre mía, hay que ver el boicot, el boicot de lo grande. A ver, hablábamos de un día normal en tu trabajo y dices que sueles trabajar desde, desde la OFI. A ver, depende. Solo llegar a la OFI después de comer. Aunque estos dos últimos días nadie me ha dicho nada, pero yo he llegado súper tarde, en plan a las 3, a lo... Sí. oli tengo la última, me voy la primera. Pero bueno, sí, normalmente por la mañana sí que no suelo ir porque es cuando las redes están más paradas. Pero voy a la hora de comer o después de comer y ya, pues ahí ya está. Hasta que me vaya al gimnasio con María o hasta que venga a casa. Está bien también hacer un poquito de, de deporte para, para desconectar. Te han mandado una preguntita a través de audio casi. Es una pregunta, es una pregunta interesante. Vamos a escucharla. Mi pregunta es sobre cuánta importancia o relevancia cree que tiene su trabajo dentro del club, ya que dependiendo de lo que ella escriba, puede darse una imagen u otra para el espectador. Y nada, pues eso, buen programa y os espero ver en Gamergy. No estáis solo. ¡Qué grande! <laughs> ¡Qué trabajo! ¿Eh? Primero, gracias por. Hasta, hasta no estamos solos. Exacto, ahí está. Espero que hayas comprado nuestra entrada porque la vamos a liar en Gamergy. O sea, flipas. Si el año pasado ya la liamos, este año, aún más. Pero. A ver, no quiero decir tampoco que mi puesto sea el que tenga 100, ¿sabes? En plan, el que más importancia tiene, Bien. pero si no sé qué más importancia tiene, es el segundo. <laughs> yo creo que va de la mano con diseño, que diseño también es cierto que la gente no lo tiene muy en cuenta, pero todos los flyers, todos los vídeos, todo lo que es creatividad en el club, lo hacen ellos. Entonces, es como que vamos muy de la mano y somos muy importantes, porque yo comunico las cosas, pero la mayoría de cosas las comunico gracias a lo que ellos hacen. Nada, una imagen vale más que mil palabras y nuestro trabajo es, ellos hacen la imagen y yo hago las pocas palabras que la acompañan. Pero sí, yo diría que es de los más importantes que hay, porque es eso, es lo que une a la afición con el club. Y el club no es nada sin afición. Eh, es curioso porque al final el existen Inside es traer a todos, todos los puestos de trabajo. Y, y yo siempre presento todos los puestos de trabajo diciendo que son uno de los más importantes. Y es que así lo creo. Porque la gente que estamos trayendo aquí para que vosotros veáis cómo funciona su trabajo son piezas claves y están contratadas para eso porque los necesitamos y si no estuvieran ahí, las cosas funcionarían peor entonces, en efecto, el puesto de CM es uno de los más importantes, pero creo que, que toda la gente que he traído aquí tiene un puesto indispensable en la, en la estructura entonces, hombre, hay que romper también una lanza en es verdad pero es que sé que me está viendo yo, si no me meto con Rubén no es un día pleno ¡Ey, organizador, qué! Que si, no, que si no ven los partidos, pues ahora todo el mundo. ¡Ey! Yo qué soy, yo qué soy. Hombre, ya, pues eso es. Esta... Ya vendréis al programa, dejadme a mí. Por supuesto. Hoy soy yo la estrella. Vale. <laughs> no, hoy es la estrella tu puesto de trabajo, Casi. Y vamos ah, a trum, seguir trum. hablando de él. Vamos a seguir hablando de él, de la mano, de nuestra querida Casi, que entiende muchísimo de cómo te <laughs> Me has dicho que no tienes horarios. ¿Qué pasa cuando tú has quedado? Y, y hay un partido sorpresa, un partido ninja, un clasificatorio ninja de esos de los que no hacen daño a todos. Como pues, CM, ¿cómo lo llevas? Si tú estás fuera de casa. A ver, yo ya me he acostumbrado, y también la gente de mi entorno, con la que convive conmigo o está en mi día a día, que para mí la prioridad es el móvil. Sorry, ya puede ser la reina de Inglaterra, pero si hay algo de existence, el móvil va lo primero. O sea, yo he llegado a estar con mis padres, en plan, bueno, ya sabéis, me he mudado a Elche, ya no Bien. vivo con ellos, pues yo he llegado a estar con ellos el fin de semana y decir, hay partido, luego hablamos, hala, voy a estar con el móvil, con el cuadro. Pues Esto ha sido de los meto en una habitación y que, <laughs> y que no se muevan de ahí, madre mía. No, pero a ver, pues si hay un partido o algo así, pues la prioridad es el partido. De hecho, cuando voy al cine, hmm. yo no puedo ver la peli del tirón. Yo tengo que ir sacando el móvil a ver qué pasa para no, que existen ¿no no tres horas. ¿no ¿Te han ¿sí? echado el fin alguna vez por sacar el móvil? No. Y si lo intentan, digo, a ver, a ver, les explico. Es, que es, es mi por trabajo, existence. ¿no? Y dirían, ah, bueno, si es por existence, no pasa nada. <laughs> no, pero a ver, mira, algo curioso. Hace como creo que un par de semanas o sí, tenía cita en el fisio porque tenía un dolor de espalda que flipas. O sea, bla. Y era cita, cita de médico, tenías que ir. Sí. Es un nivel de relevancia a lo largo del día importante. Pues había partido de SLO de Counter Strike. Vale, pues yo entro Uf. a la consulta del fisio con móvil en mano y digo, a ver. Igual es un poco raro, ¿vale? Pero voy a dejar el móvil aquí con un partido de Counter Strike puesto y de vez en cuando igual te digo que te quites porque tengo que poner un tweet. La tía se me quedó en plan. fliparía un poco. ¿eh? Y yo te, te derivar a psiquiatría, casi. De esto. <laughs> No, la verdad es que no pero... Seguro que te duele la espalda. Y te ves a mí, en plan, con el huequecito este de la cabeza ahí, pero levantándose los ojillos a lo a ver, a ver, a ver, ¿ha matado flipping? ¿Ha matado no ¿Quién ha matado? Y cosas así, ¿sabes? Pero es eso, es mi día a día. Y ya está. No, y también aquí... sí, viajo bien. mucho y lo primero que hago cuando bajo del avión o tal no es avisar a mi madre o lo que sea. He llegado bien, es sacar el móvil, a ver si se ha publicado todo los de existencia y. Para intentar suplir eso... Hay una funcionalidad ¿no? de Twitter, ya hablando de Twitter, pero del resto de redes sociales supongo que también, que es programar el, el contenido. ¿Es todo, ¿Es todo programable o como CM hay veces que, que, tienes que, estar, que tienes que estar sí o sí? Por ejemplo, ¿tú utilizas mucho el programar los tweets de Twitter o te gusta más hacerlo, hacerlo en el momento justo? Yo prefiero hacerlo en el momento justo porque aunque tengamos un protocolo de X rato antes de un partido o de un programa, a mí me gusta como acoplarlo un poco a lo que es el calendario. Sí. Porque si en vez de 30 minutos antes veo que con 40 viene mejor, pues vamos a hacer eso. Pero yeah. de normal lo que se puede programar es eso. El típico tweet de antes de un programa o de un partido, los recordatorios o cosas como síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, un vídeo de YouTube, tal. Pero, por ejemplo, que es resultados o una rondaza que subimos un clip o cosas así. Pues eso no se puede programar, eso tienes que estar tú ahí. Tienes que estar ahí todo el rato y atento y comerte todos los partidos y estar pendiente. Claro, exacto. Y estoy viendo en el chat una pregunta que es, es ¿te aguanta la batería del móvil todo el día? No, a ver, bueno, es de decir que, bueno, los que sois pro iPhone me entenderéis, la batería del iPhone es una pasada, dura es un rara. montón, pero tengo una batería externa que es como así de grande que me la compruebes escapar para un evento y siempre la llevo detrás, que o son serás. como... Cuatro cargas del iPhone y bueno, sí, sí. es una puta pasada. O sea, ahí no hay nada que no que no aguante. Y luego también me han dicho que si sí, ¿Cómo haces cuando hay varios partidos del equipo al mismo tiempo? ¿No te estresas? Bueno, José, o sea, eso es lo peor que me dices que hay un partido de counter y luego uno de cod y luego uno de tal vale pero es que hay veces que hay dos a la vez y luego te están diciendo que pongas otra cosa y luego hay existen televisión y tú dices a ver a ver me voy a clonar y vamos a tuitear pues hoy te, hoy te necesitamos clonada porque de hecho tenemos justo ahora la vas a acabar el programa partidazo de bueno he visto el anuncio antes de los chicos de, de los chicos de calos que que tienen ahí superliga ahora en la jornada 4 contra monkeys de hecho justo, tengo tienes ahí el tweet. Y... ¿Lo Tengo programado, programado eh, que lo anunciamos y luego, justo cuando terminemos, ya empezaré a tuitear del partido. Fantástico. Podéis seguirlo, me parece que no se puede ver en ningún en ningún directo, pero lo podéis seguir los resultados, cómo van avanzando nuestros chicos a lo largo de, a lo largo de, de la tarde a través de Twitter. No, no sé, sí, el traemos... de Cod se puede en el canal LVP2, que es en el mismo en el que salen los de COUNTER. ¿El de Cod se puede? Sí. Ah, fantástico. Así que que de hecho yo el COD no había entendido de COD en mi vida sí. y desde que estamos jugando pues me veo los partidos y sigo sin entender, pero al menos sé qué bando somos cuando… <laughs> y poco a poco. Hombre, hay que apoyarnos. Pregunta, Emma Rieta, ¿tienes algún celular de repuesto por si se te va a tomar por saco el otro? Al final es tu oh, herramienta pues... de trabajo y dependen muchas vidas de ese móvil. <laughs> Pues la verdad es que Marieta no tengo otro móvil por si acaso deja de funcionar el mío, pero si estoy en la oficina con más gente, bueno, ahí todos tenemos móvil o con alguien que esté cerca. Ya. Lo que sí que tengo es en mi email una copia de lo que son todas las contraseñas de Existence por claro. si acaso pasará eso y tengo que ir a otro PC o a tal. Si no, yo si no tengo móvil siempre llevo el portátil de la oficina o mi portátil propio. No recuerdo la última vez que salí sin un portátil encima, así que... Por, por si acaso, <laughs> claro, claro. Si no funciona el móvil, pues sacas portátil y. Eh, ¿Los CM últimamente están más. se han modernizado más y van, van más a. utilizo el móvil siempre todo el rato? ¿O aún hay mucho CM tradicional de.? No, a mí me gusta sentarme en mi silla, en mi mesa, con mi ordenador delante y a, y a tener 20 pestañas abiertas. Yo, a ver, supongo que todos sean como yo, depende del día o. sobre todo depende del momento del día. Yo por las mañanas. En la vida estaba en el PC porque estoy haciendo cosas en casa o en el gimnasio o haciendo sí. lo que tenga que hacer. Pero durante el día sí es que me gusta más el ordenador. Sobre todo también es importante cuando hay que publicar un flyer, que es en plan una creatividad grande. Si lo subes desde el móvil, pierde calidad. Ah, no es el mismo es tamaño. Importante. Entonces es muy importante que si vas a subir algo que el diseñador o tal ha estado tres horas haciendo, pues no lo vas a descargar y lo vas a subir con el móvil para que luego digan, tío no se aprecian los detalles. Pues son pequeñas cositas que <laughs> quizá quizá no te, dan en, no te dan en el manual cuando te contratan como CM, ¿no? Claro, eso se aprende con la práctica, ¿sabes? Yo después de que me dijeran, oye, casi, ¿este flyer por qué sale así de pequeño cuando debería ser así? Yo yeah. dije, hostia, tío, ¿por qué lo subí desde el móvil? Y ahí aprendí, en plan, nota mental, no subas flyers desde el móvil si son importantes. Te dice Lucas que si cumples determinados horarios en la, en la oficina de, O sea, es de decir, que como tal eh, Él entiende que no tienes horarios Pero tienes que estar X horas O oh, hay un poco más de libertad Pues, a ver, una cosa Yo que creo que se darán... preocupa por si él quiere ser CM en algún momento <laughs> Pues Chachi Albert, te comento Que por cierto, me mola un montón Chachi Albert, es como muy Chachi Depende. A ver <laughs> Pero Chachi Albert no ha sido el que te ha hecho esa pregunta Sino que ha sido el pobre ¿Cómo de que Lucas que no? Hostia, vale, perdón Lucas, perdón Es que le he ido a... no, Sorry, sorry A ver, pues Ay. Lucas, lo que te iba diciendo eh, una cosa que caracteriza a Existence es que no hay horarios. Tú no firmas un contrato en el que te dicen tienes que estar X horas en la oficina o X horas por el club. Hay mucha libertad y eso es algo que mola muchísimo porque si te, si te obligan a hacer algo es como que lo haces más en plan, ¿sabes? A mí, si me dijeran casi tienes que estar en la oficina 8 horas al día, 100%, 5, yeah. yo me sentiría un poco me sabes o sea aquí si estás ocho horas bien si estás 10, bien si estás tres depende del día vale es por ejemplo en la oficina hay gente que prácticamente vive allí o sea yo creo que en la vida he llegado o me he ido sin que estuvieran Madester, Excalibur y Adrián sabes que yo a veces eh. pienso que duermen ahí y no nos lo dicen pero no no tengo que cumplir horas eso es depende del día yo hay días que hoy por ejemplo he llegado súper tarde y he estado ahí dos horas o tres horas y me he venido corriendo a hacer el Insight porque ya sabéis, no quería hacer desde ahí que me troleaban. Pero hay otros días que llego por la mañana y hasta por la noche no me voy. Eso... Y todo es igual. Has dicho tres grandes antes, ¿eh? <susurra> Madester, ma ma Adrián y, y Esca que los traeremos. Pasarán también por aquí. Todos los trabajadores de, de Existence, desde el, el primero, o sea, el último que haya llegado hasta el primero, van a, van a estar por aquí contándonos supuestos. De trabajo. Pues esos tres te harán la entrevista desde la oficina porque no creo que no tienen casa. <laughs> a ver si lo calendarizamos ya con la apertura total de la oficina y ya se puede, se puede mostrar todo, todo lo de ahí. Porque últimamente lo que ha visto la gente ha sido en, en los de Chile y demás, eh, detrás a Esca, con las jaulas, ¿no? Eh, la gente <laughs> le preguntaba por las jaulas, que de qué eran. De hecho, ese es mi sitio de la oficina. ¿Ah, sí? <laughs> sí, yo me suelo sentar ahí. Y esas jaulas, dato curioso, las tuvimos que montar. Bueno, que no son jaulas, que es una estantería no, no, sí, de Amazon jaulas, ¿eh? que cualquier día nos patrocina Amazon, porque no hay día que no llegue un paquete de Amazon. Pero bueno, eh, es una estantería que la tuvimos que montar dos veces, porque la montamos Gades, María y yo. Y cuando no la terminamos bien. de montar, vimos que estaba como cada cosa hacia un lado y dijimos: Pues toca desmontar, chicos. Así que nada, desmontar la estantería, volverla a montar para que ahora esté vacía, que no hemos puesto nada, pero bueno. Bueno, poco a poco la oficina está, está creciendo casi te informo por si has de saberlo para publicarlo en twitter que dentro de unos minutitos en cinco o así vamos a empezar con el concurso casi vale creo que tengo no tengo el tweet preparado pero ahora lo preparamos pero todos te, juntos te lo digo justo para eso para que lo vayas en preparando en, propio, en rigurosísimo directo que esto no es programado tú lo vas preparando ahora yo te voy a hacer otra pregunta mientras chicos eh, mandarnos preguntitas a través de audio eh, os estáis haciendo alguna que está guay a través del chat, pero oye, los audios tienen prioridad. Esto funciona así. Recordad que estamos sorteando cositas entre todos los audios que nos mandéis. Preguntas acá si acerca de su puesto de trabajo, acerca de su puesto de community manager, 600, 675, 200. Si soy de fuera de España, más 34 notitas de audio por WhatsApp, por favor, familia. Eh, ¿Cuándo veis Diego on Fire? Fue el primero, Versota, fue el primero. Pero, Versota que no te enteras. Tenéis la lista de, de reproducción dentro de YouTube para echarle un vistazo ha habido entrevistas muy 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 interesantes y la de Diego estuvo muy chula fue de las primeras de las primeras cuántas personas trabajan para existen sin contar los jugadores en cada juego Uf. muchas personas <laughs> en plan el staff es enorme el diseño por ejemplo y queda por crecer aún y queda por crecer eh, creo que el departamento entre comillas más grande es el de diseño que son sí. seis personas no sé, pero de 20 a 30 personas somos el staff, es enorme. Y en la oficina también, cada día somos más gente. Y es como súper guay, ¿sabéis? Porque, como os he dicho antes, llevo más de un año en Existence y yo empecé poco después de que escapillara el club. Y ver esto crecer ha sido súper bonito, porque cuando me mudé, estábamos en las oficinas, éramos seis personas, todos súper juntos, que te podías mover con la silla de un sitio a otro, ¿sabes? Y pues bueno, estaba baño y ahora estamos en unas oficinas, tío, enormes y es, es muy bonito. Es muy chulo. Y hacen una pregunta a través de audio, casi, pregunta acerca de tus tweets. Vamos a escucharla. Buenas tardes de nuevo. Tengo una pregunta muy seria. ¿Las bueno. plantillas de los tweets te las haces tú solita? ¿O te las copias de Flipping? Gracias. <risa> <risa> Mira, Ojo, ¿eh? este no sé quién es, pero este no se puede llevar la taza. <laughs> Pues no, no nos están dando más que motivos casi para dársela, ¿eh? <laughs> a ver, no me copio de Flippin, Flippin ¿Vale? se copia de nosotros, eso para empezar. Pero Ojo, ¿eh? Flippin estaba antes en el club que tú, casi. Vaya. Ahí más pillado, pero... <laughs> no, a ver, las plantillas de los tweets empezaron cuando empecé en el puesto junto a Canicat, que me dijo, mira hasta ahora vamos a se hacerlo ha hecho así. más o menos así vamos a hacer unas plantillas ¿no? exacto y han ido evolucionando según cómo lo voy viendo tal porque al principio no poníamos los jugadores que iban en cada partido ya. luego tal pues ahora pues además depende de la competición ponemos más cosas o no porque hay algunas en las que tenemos bracket o ah, información claro. del torneo hay otras que no pero son unas plantillas fijas las cuales flipping se copia y la gente dice uy qué buen cm eres flipping y yo en plan pero... La gente, claro, eh, hombre, pues a quien conoce, pues al capitaine, pues ¿quién es, ¿quién es el responsable de todo? Pues el capitán, pues claro, hombre, pues como, como héroe, héroe nacional. No Ojo, parece... que también es el que más la lía, ¿eh? No sé si me está viendo, que no creo que. Vamos. Hola. El otro día pone sorteo express de una bufanda. Que me parece perfecto. Acaba el sorteo y dice, el club se pondrá en contacto con vosotros. Y yo. ¿Qué, ¿Qué club? ¿Yo soy el club? O sea, ¿yo tengo con quién? ¿Sabes si fue con cabrón? Pero avísame. A ver, es complicado, supongo, coordinarte con tanta gente. Y, claro, también llevas los sorteos a través de Twitter, ¿no? ¿Eso ese es un apartado fácil, difícil? ¿La gente te pregunta semanas después acerca de ese, de ese sorteo? Sí, a ver, eh, bueno, el tema de los sorteos, la verdad es que ha evolucionado de una forma... Muy buena, porque ah. al principio teníamos que pedir los datos ya. a cada persona, mandarlo. Ahora simplemente, si son cosas de la tienda, les damos un código para la tienda o el código de. Es mucho más Hawkers. fácil, toma el código y. Exacto, y tenemos un seguimiento para tenerlo todo ahí tal, de cada sorteo. Bueno. Y pero nada. Bueno, pues casi. Ha llegado el momento. Del concurso. Ha llegado el momento del concurso. No sé si estás preparada, no sé si el chat está preparado. Vamos a poner el tweet todos juntos. Oh. <laughs> escríbelo, escríbelo. Velo escribiendo Venga, que yo voy a ir presentándolo. Vale. Chicos, en Assistant Inside siempre hacemos un pequeño concursito a mitad, es un ratito, es una forma de de meterle de meterle caña al programa, de cambiar un poco de tema para que no se nos haga muy denso el hablar todo el rato de todo el rato de una misma cosa. Y bueno, pues siempre utilizamos lo que le gusta a a, esa, a la persona que traemos en concreto Pues en el pasado Con Gemma hicimos un concurso de música Le gustaba cantar, estuvo cantándonos para nosotros Todas estas cosas qué es, fue, fue la hostia, fue, fue espectacular <laughs> Lo pasamos muy bien eh, Todas estas cositas las, las tenéis en Youtube Recordad, podéis echarle un vistazo El de Helen estuvo también muy guay Y bueno, casi, ha llegado el momento ¿De qué es mi concurso? Porque lo tengo que poner en el tweet y no lo sé exactamente Pues casi Bienvenida a el concurso más rosa de existes bienvenida a Pinky Cassie <laughs> no lo sorprende a nadie <laughs> Pinky Cassie es el concurso el, al que enfrentamos a nuestra querida Cassie Cassie va a tener que adivinar si tiene productos rosa alguna marca Ojo. Por ejemplo por ejemplo eh, Apple tiene Iphones rosa sería una de las posibles preguntas que no está. No la puedo responder miedo? esa menace. no puedes responder. Yo tengo uno rosa. No veas un mundo extra ya? <laughs> Madre mía, no sé si la gente está viendo todo lo que se ha comprado diseño, el logo de Pinky casi todo ultra rosa, todo ultra ultra eh, yo. Me va, ya casi me va, me va a dar un coma diabético, esto es esto es todo azúcar. Pues eso que estás viendo es mi cabeza todo el día. ¿Y tu cabeza sí, hecho, ¿has lo ha tuiteado ya? ya si sí, mira Madre la funda sí. del portátil. Madre es pelo mía. rosa. Madre mía. Muy que todo. Bueno, pues casi vamos al concurso. Pinky casi. Primera pregunta. ¿Existence? Es que no. ¡Existe! A ver. <laughs> la broma, la broma. Existe. ¡Ojo, qué mala! <laughs> Joder, fantástica. Bueno, pues a ver si la aciertas. ¿Existen Hawkers rosa? Existen, jokers. Ex <laughs> A ver, joder, espérate, ya me estoy Existen, jokers, rosas. ¿Sí o no? A ver, no rosas en plan rosa chicle o tal, pero tienen gafas tanto con el cristal rose gold como lo que es la gafa en tonos rosa. De hecho, sin ir más allá, este fin de semana estaban de promoción y mi madre se había emperrado en que quería otras porque no le bastan las mil que tiene. Vale. Y le he cogido unas y son justo en plan rosita, en plan como este rosa, ¿sabes? Rosas y en plan arena, tal. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Marcamos sí. Marcamos sí. ¡Correcto! <laughs> es correcto, es correcto. Bien, bien, casi ha superado la primera pregunta. ¿Qué? Pero de lo que no hemos hablado, es de lo que nos estamos jugando en este concurso, casi. Es verdad. Se nos ha olvidado. ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? ¿Lo hemos hablado antes, chicos. Eh, siempre en todos los concursos nos estamos jugando. Nos estamos jugando algo. El honor y algo más. En este caso, hemos decidido, ya que es Community Manager, jugarnos unos tweets. Tweets peligrosos. Si casi consigue acertar nueve o más de todas, si consigue acertar nueve o más, habrá ganado casi, habré perdido yo y ella podrá tuitear ¿Tres tweets hemos dicho casi? Tres son muchos. Va, eh? Vamos a dejarlo en dos. Dos, dos mejor. Dos tweets eh, de lo que quiera en mi cuenta. <laughs> Espero, espero no perder. Pierdo siempre. Al final con la tontería pierdo casi siempre. Espero que este concurso, con toda la mañana que lo he hecho, lo gane. Y bueno, y si casi eh, acierta menos de nueve, entonces habrá perdido ella y tendrá que cederme su cuenta para que yo tuitee lo que sea. Pero dos tweets, no te me rayes, eh. Bueno, vale, dos tweets, dos tweets. Okay. Estoy poniendo eh, otro tweet. Bastante. Por eso tengo la cara empanada. Aviso. Sí, sí, me, me he dado cuenta y supongo que la gente se ha dado, se ha dado cuenta también. <laughs> se sabe todos los tonos de rosa, aviso. Joel, tripo, entonces lo tenemos, lo tenemos complicado. No, no, a ver. <laughs> vamos, vamos con la segunda pregunta. Recordemos, el concurso va de preguntarle a Casi si existe algún producto rosa dentro de alguna marca. Entonces vamos con la pregunta número dos. ¿Todos preparados? Casi Vamos, e vamos, vamos. ¿Existen ratones de la marca Razer Rosa? No, 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 no. no. <laughs> a ver, no rosa per se, creo. Uy, no, no. Lo, lo, los matices y la paleta, no, vamos a ver. El rosa es rosa, y rosa clarito vale también, y rosa muy oscuro vale también. Vale, yo diría que no. O sea, con lucecitas rosas sí, pero rosa no. No, no, sí, 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 sí que existe, sí que marcamos, existe. Marcamos no. no. Eh, marcamos, miraba a mí, sí. miraba a mí, eh. ¿Dónde no, te no, estás mirando, es que mira, no, a mí, me ¿eh? Acabo de porque yo tengo este, pero sí. tengo los cascos de estos en rosa y no me acabo de convencer el rosa y por eso no me pillé el ratón, pero sí, sí que existe. Marcamos sí, entonces. Marcamos. Uy, sí, este marcamos sí, Vale. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no la ayudéis, eh. La respuesta es <laughs> ¡Correcta! Es correcta, uy. Casi, casi la ayudéis. No, casi, tú lo has dicho. <laughs> pero es un rosa muy feo, señores de Razer, si nos estáis viendo cambiando No, no es feo. Está chulo. Yo tengo ahí detrás los cascos y no. Bueno, de momento vas bien casi, no has fallado ninguna, esta última has estado a punto. Uf, uf, Pregunta uf. número 3. Continuamos con el rosa. Rosa is love, rosa is life. Más uno. Me está saliendo una úlcera diciendo esto. <risa> <risa> Existen mandos de Nintendo Switch color rosa. Vale, esto no tengo ni puta idea porque tengo la Switch y no la usan en la vida, Julio, pero voy a día? decir. <laughs> Voy a decir que no, pero seguramente vale. me equivoqué. ¿No? Marcamos Marcamos no. que no. La respuesta es incorrecta. Incorrecta, casi no me grites, por favor. No. A ver. No, no pasa nada. No pasa nada no grites, no te preocupes. Incorrecta, casi. Sí existen, sí existen. Eh, los de la versión de, de Splatoon tienen unos rositas, sí, sí, sí. Oh. Pues tendría que comprarlo. Ahora por tu culpa voy a comprar un mando que no voy a usar. Gracias, Frosty <laughs> Lo siento mucho. Eh, son <laughs> del oficio. Casi sí. tienes opción de resarcirte, tienes un comodín para eh, poder revertir esta pregunta negativa en positiva. Casi. Venga, va, va. Sabemos que tienes muchas cosas rosa. A uh -huh. tu alrededor. Muchas. Muchas. Ajá. Así que el comodín que tenemos, chicos, lo vais a flipar. <laughs> Casi tienes 30 segundos Ajá, para encontrar preparar, para el producto corriendo. rosa que yo te diga. Vale, voy a salir corriendo, pero creo que no. que llevo pantalones muy cortos, así que a ver. Palabellos. Yo te voy a decir una cosa rosa y vale. tú vas a tener que traerla en menos de 30 segundos. Vale, va. Si lo consigues, te damos la, te damos la pregunta por válida. Casi Venga, tienes va. que traerme un collar de perro rosa. Me cago en Dios, vale, ahí vengo. 30. 29, 28, mira el perro <laughs> Puchi super loco No por Dios, no por Dios Le quita el collar, Puchi llorando Lo tira por la ventana Ay Dios, nos hemos cargado un perro, chicos yo estoy, yo estoy arrepentidísimo de esto Yo estoy muy arrepentido Le quedan unos 15 segundos 14, 13, 12 11, ¿dónde está? 10, no ¿dónde está? 9, 8, aquí, 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 colla, 7 aquí. Uy Estuvo cerca, vale Bien, lo has conseguido La respuesta es positiva Te has salvado te has También salvado. había traído el arnés, que es rosa también y pone pochi Super mono Madre mía, creía que te ibas a traer al pobre perro cogido desde el collar <laughs> Vale, vamos con la siguiente pregunta Casi, esta la has hecho bien Me has hablado antes de cascos, así que te voy a hablar yo de cascos Porque me muero, por favor, yo corriendo Los cascos uh -huh. Que yo llevo ahora mismo ¿Lo estás viendo? ¿Me estás viendo? ¿Son Logitech? Sí los Logitech vale. G430, un casco muy famoso que, que tiene mucha gente La pregunta ya sabes cuál es ¿Existe una versión de estos cascos color rosa? A ver Mírame no Ah, vale, tiempo, no, no manos, aquí <laughs> no manos arriba Pongo aquí eh, Es que de Logitech no tengo ni idea Siempre utilizo Razer, pero... De la pizilla <laughs> Yo mucho eh, A ver ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Yo... Creería que sí, porque todo en esta vida está en rosa, pero seguramente sea un no. Marcamos no. Va, marcamos no. ¿No? Es que no van a ser en todas. ¿Es que sí. Venga, di que no. Marca no. Dice así. ¿Marcámoslo? va, va ¿Marcámoslo? no. Marcamos no, no. La respuesta es. ¡Correcta! ¡Vamos! Si sí, quieres voy a acertar todas, chaval. Ojo, se nos viene arriba. <laughs> Las ¿Vas a aceptar todas? Te saco la pregunta difícil, ¿eh? ¡Pregunta Ay, número 5! Ojo, se viene La capturadora, el gato gaming La capturadora preciosa Que viene muy bien para grabar gameplay La cual, no sé de lo que hace Porque solo utilizo PC, pero sí ¿Sabes, sabes lo que es? Te, te la enseño, la tengo aquí oh. Voy a aprovechar y voy a buscarla en Google ah, Capturadora mira, es mira, esta. La, la clásica La clásica, vale Sí Ah, ya sé de lo que hablas. ¿Tiene ya? versión en rosa? Va, voy a decir. Mira, voy olín chaval. No tiene versión en rosa. Y si tiene versión en rosa, no lo entiendo, pero yo diría que no. Marcamos no. Marcamos no, estoy muy segura. Los shots están en mi favor. La respuesta es. <laughs> no, si no me gustan estos silencios, por favor. <laughs> La respuesta es no. Ya es cuando tú dices correcto. Me va, a dar, me va a dar un coraje decirte que en efecto es correcto, es correcto. Bien, bien. bien. Buenísima. Ah, estás a tope, eh. Venga, gente, nos queda poquito de concurso. Ha acertado 5. Vamos con la número 6. Apple. Oh. Hemos dicho que, que, tiene, que tiene iPhone rosa, tú dices que sí. sí. Pero Apple tiene MacBooks de color rosa. Apple tiene MacBooks de color rosa. De hecho, dame un segundo y te traigo el mío. No lo puedo creer. Pero ¿cuáles serán las posibilidades? Por Dios, le tenía que haber preguntado si su perro es color rosa. Madre amor Esto, esto. Lo decía antes Jesús Link, los concursos están diseñados para que yo pierda siempre. No, no es así, no es así. Lo que pasa es que... Siempre igual. Pues, yo yo no sé qué hacer. Tío. Yo yo frente a esto te juro que, que, no, que no puedo hacer nada. Sí tiene. Ah, hermoso, correcto, correcto, correcto. ¿Cómo se siente, rostri Te estoy ganando. De momento, de momento. Bueno pues eh, yo estoy yo estoy borrando mi cuenta de Twitter antes. De... <laughs> Hostia, es verdad que puedo Twitter desde tu cuenta, no me acordaba ya. No me apetece nada, eh. Ah, perdón, es que me estoy poniendo el pelo, es que tengo mucho. Intenta, intenta quitártelo un poquito, ahí está, perfecto, sí, para intentar que la gente. No le, no le sangre los oídos, lo sentimos, chicos, lo hemos intentado configurar antes. Perdón. Vamos con la pregunta número 7. Micrófono, ¿sabes de micrófonos? Casi. No. Bien. Una <laughs> a famosa por marca. el Blue Yeti este, ¿no? Una famosa marca de micrófonos llamada Blue. ¿Tiene alguna de sus gamas color rosa? A ver. Yo diría que no, porque sé que ese micrófono es muy famoso entre streamers, Bien. pero nunca lo he visto en rosa y me parece raro, ¿sabes? Porque el rosa mola mucho. Bien. Yo diría que no, y si es que sí, es que lo han anunciado poco. Marcamos no. Marcamos no. ¿No? No. Que no marcamos. No. Eh, no, no, mar <laughs> no. Marcamos que no. Vale. Por mil euros. <risa> no, <risa> perdón, 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 perdón. La respuesta es. Es incorrecta, me has ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! Oh, ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Tío! Vale, ¡Casi! Pues quiero uno. Ahora por tu culpa voy a tener un micrófono rosa y un mando de la switch rosa y quizá unos tweets muy comprometedores así que tienes que eh, ahora hacer frente al comodín casi tío en si me tengo que levantar otra vez 18 segundos tienes completado. que coger un cojín rosa vale me sobra 17 16 15 14 13 madre mía el perro por dios por dios esto 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 alguien mutea ese perro de la vida 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Toni! ¡Tengo un Tony! ¡Unicornio! <laughs> ¡Tengo una rosa! A ver, he de decir que tengo una rosa más normal, pero está en el coche. Casi esta respuesta es incorrecta, lo siento mucho, eso es un. Lo muy... no siento, no, a ver, yo lo he intentado. El unicornio es bastante bonito, pero no sé, no, no es rosa. ¡Tachán! <risa> 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 micro, micro, Perdón. ahí está. Vale, pregunta número 8. Casi, recuerda, ya no puedes fallar ninguna más o te vas al pozo. Qué sad, tío. Tengo el cojín rosa en el coche. Oh. ¿Qué? ¿Qué ¿Tenés que haber venido a preparar? Vale, pasa nada. Estoy muy sad, chicos. Esta pregunta es guay, a ver si la aciertas. ¡Existe! Ahora mismo, ¿algún producto de la tienda de Existence Rosa? Ojo. Se está vendiendo, ¿eh? Sí que existe un producto de la tienda de Existence Rosa. La pulsera de Yokito AI, la cual tengo aquí. Venga, pilla, crack. <laughs> Ojo a la promoción, pues sí, correcto, correcto. Vale, acabo de leer que Sufa que ha dicho tiene cojines rosas en la silla. Soy Ritar porque efectivamente tengo aquí el cojín rosa de la AK Racing. Fantástico. fantástico. <laughs> pues no podía, no podía fallar una pregunta de mejor forma, casi. Yo, yo lo siento. La Mira, comedia, yo me estoy cagando en todo ahora mismo. La comedia ¿eh? está ahí, ok. <laughs> abre <el> paso siempre. <laughs> casi te quedan muy pocas preguntas, solo dos. Vamos, no puedes vamos. Fallar, vamos a fallar, recordemos. Pregunta número 9. Casi. Hablamos de mandos. Venga, va. Existe un mando de PS4 oficial rosa. Vale, yo he visto, pero hostia, no sé si es oficial. Venga, va, voy a decir… es que… yo voy a decir que sí, que fluya, me da igual perder porque moralmente he ganado. Haz vale, vale. delante de 150 personas y puede que sea un patacazo importante. Mira, chicos, si pierdo que sepáis que siempre nos quedará la liga bandida. Pero venga, va. La respuesta es correcta. Te <laughs> la jugó Rico y era correcta, casi. <laughs> Ahora ya sí que sí. Por la última. Nos estamos jugando los tweets de la vida. Madre mía. Esta es la más difícil, tú lo sabes. ¿no? Madre, joder, macho, es que bueno. encima he fallado la del Blue Yeti de mierda. Bueno, <laughs> son cosas que pasan. Casi te hemos dado comodines, te hemos dado oportunidades. Ahora vamos a hierro. Pregunta número 10. Vamos, 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 vamos. ¿Existen? Ajá. Xbox One de color rosa? Madre mía, tío, pero si no juego a Xbox en mi vida. Al corazón del gaming. A ver. Xbox One es la última que sacaron. Vale, yo digo que no existen rosas. Maricamos no. Marcamos no, Rosdri. Dale al botoncito del no. Dale ahí, dale. Realización, le has escuchado, dicho no. Realización, me has escuchado. La respuesta es. Es correcta, Rosdri. Miente, miénteme, por favor, hazme feria. No puedo con estos silencios. ¡Correcta! Enhorabuena, Casi. Enhorabuena, acabas de ganar tu propio concurso, Pinky Casi. Gracias. ¡Woo! Enhorabuena, Casi. Has ganado uno de los concursos más importantes a nivel nacional. Y, y bueno, pues el premio es, en efecto, putear a Rosdri como siempre. Porque, en fin, parece ser que esto ya es meme. Enhorabuena, Casi. Eh, ¿Te ha parecido difícil? Había algunas preguntas más difíciles de lo que... Por ejemplo, Blue Yeti, tío. Vamos ese a. Será jodido, ¿eh? No puedes llamar a tu marca Blue Yeti si ¿Sí vas a sacar un micro rosa. Por de hecho, favor? la marca se llama Blue. Y luego tienen Blue Yeti, Blue Snowball y tal. O sea, su, vale, pues su, su nombre no es puteria. un color distinto. estoy viendo al pozo en todo lo que dice. Sí, misterio con lo que puedo, con lo que tengo. Esto, esto Pregunta: una, una, una. ¿hay alguien que haya acertado todas? Claro, supongo que la gente la habrá, habrá ido haciendo poco a poco, pues no lo sé. Claro, no, lo pero me mía. refiero de los del Inside. Eh, sí, creo que sí. No, no me los he visto todos, espero que no me odies. Pues muy mal, pues sí. <laughs> bueno, casi eh, vamos, vamos a continuar con la entrevista. Recordad, chicos, estamos hablando con Casi, nuestra community manager. Estamos haciéndole preguntas acerca de su puesto de trabajo. Y, y recordad que podéis mandarnos audios, cositas, a través del 600-675-200 y que sorteamos unas hawkers y una tacita de Lime entre toda esa gente que le haga alguna pregunta casi con respecto a, a su puesto de trabajo. Community manager, casi. Ser community manager ¿Sí? tiene también, <laughs> casi, y nos tiramos aquí todo el rato, ¿te imaginas? Eh, ser community manager tiene una parte también de creatividad, una parte de a ver cómo impacta un poco en la audiencia. ¿Te has quedado alguna vez sin idea? ¿Con el saco de ideas vacío? Con el saco de ideas vacío, no, pero sí que hay veces. No soy demasiado inteligente. <laughs> no, pero sí que hay veces que dices, por ejemplo, el típico día que te pasas dos semanas en las que hay partidos cada día. Sí. Entonces, pues es todo muy mecánico y de vez en cuando vas metiendo tus cositas. Tal. Pero sí que ha habido veces que después de ese periodo de X días con muchos partidos y el Twitter a tope, dices, hostia, no sé qué ha pasado, se han alineado los astros y este fin de semana no hay ni un partido. Y te quedas en plan. Son 48 horas en las ¿Algo que... Algo tengo que escribir. ¿Sabes? En las que tienes que poner claro. cosas. Sí, pues lo típico de vas poniendo encuestas, vas haciendo sorteitos, <laughs> acciones rápidas, pero hay esos días que son más difíciles, porque Bien. es más fácil ser creativo cuando sabes que mínimo hay como cuatro o cinco cosas que vas a tener que poner y lo otro es relleno, ¿sabes? Luego cuando es en plan, todo es un folio en blanco, dices, hostia, a ver qué hacemos aquí, porque obviamente esto nunca me lo han dicho como norma, pero mi norma es, no puede haber un día en eh, el que, que no haya, haya tweets. muchas horas sin Twitch. Mucho menos, claro. Eh, la gente tiene, la gente tiene que, que escucharnos, que leernos, que saber que existen está ahí. Te hacen una preguntita casi a través de audio, creo que es una pregunta interesante, no ha salido aquí acerca de las cositas que utilizas. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Una, una pregunta. Pre, eh, ejerciendo el puesto de CM, hablas mucho de, de que usas mucho el móvil, entre otros dispositivos. Los dispositivos normalmente tienen el mismo sistema operativo. ¿O vas alternando de sistemas operativos? Y, y una, una segunda pregunta, si me permites. ¿cómo, ¿Cómo haces para gestionar la energía en el Harry Potter? Porque a mí me cuesta, me cuesta bastante. Le hagas Gracias y buenas tardes de nuevo. Qué grande. Grandísimo. A ver, lo del Harry Potter es arte. O sea, ¿naces con el arte o sin el arte de gestionar la energía? Y yo pues lo tengo. Así que si no puedes hacerlo, no podrás. Y la, bueno, ¿y la pregunta buena... Y la pregunta buena... Eh, yo siempre utilizo, bueno, excepto ahora mismo estoy con el ordenador de casa que es un sobremesa normal con Windows, pero solo lo utilizo para pues esto de ahora, para jugar por las noches tal, pero para el trabajo siempre utilizo Apple. Tengo el portátil mío que es de Mac, el de la oficina, el iPhone, todo es Apple. Y eso, así que <laughs> y en cuanto a software, ¿utilizas algún tipo de programa? ¿Algún tipo de oh. página web? Por ejemplo, para Twitter, ¿utilizas TweetDeck? O... Utilizamos TweetDeck y luego utilizamos para Instagram uno que se llama Storrito. Lo estamos probando ahora. ¿Storrito? <laughs> sí. ¿Storrito, Pues ni idea. Eh, chicos, nos están... Nos está, se nos está acabando el programita vamos, vamos a ir terminando nos quedan unos últimos minutillos eh, si tenéis alguna última pregunta enviádnosla y bueno llegamos a esa parte, de, a esa parte del Existence Insight en el que ponemos una pregunta del pasado y casi manda una pregunta al futuro nos, nos hizo sí, nos hizo nuestra, nuestra, querida, nuestra querida Gemma una pregunta, le hicimos una, una entrevista acerca de su puesto de trabajo y le hizo una pregunta casi. Vamos a escucharla y a responderla. Hola, casi. Guapa. A ver, eh, una preguntita. ¿Cómo haces tú? Para comunicar a la gente cosas serias como es un club existen, que es serio y es formal, con una jerga, con un lenguaje más coloquial para llegar más al, al, a la juventud que está en las redes sociales y que le interesa más los eSports. ¿Cómo lo haces para mezclar y que todo quede a la perfección ahí en las redes sociales? Vale. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, yo creo que la pregunta empieza con un fallo, o sea, no offense, pero existen como ya hemos dicho antes, no es un club serio y formal, ¿sabes? Es una mezcla de un club profesional. Porque yo, más que serios, nos encuentro profesionales, ¿sabes? Y transgresores, como ya hemos dicho. Por lo que, a ver, lo que hacemos es que eso, que dependiendo del momento, nuestro lenguaje y tal se adapta. Entiendo. Y eso, utilizamos eso, pues, jerga, cosas del día a día. Como por ejemplo, el otro día había un meme que no para de repetirse por Twitter, pues nosotros obviamente pues vamos directos a hacer el meme, nos unimos oh, a, la, a esto. Sí, 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 sí. A tope y más. luego sí que es cierto que con cosas más serias, per se, como pueden ser la salida de un jugador o algo más grave, pues ahí sí que nos ponemos a esto de vale, pues esto es serio. Toca comunicado y todo. Exacto. Pues ahí está la respuesta de nuestra casi. Ahora va a enviar una pregunta al futuro, al siguiente de System Insight, del siguiente martes. Tenemos a un pedazo de invitado, a nuestro querido Lembo, analista de CSGO. Nos lo estaba pidiendo traer a alguien de CSGO, que hacía tiempo que no, que no traíamos ahí a nuestro juego principal. Así que, casi, hazle mm -hmm. una pregunta a Lembo. Vale, veamos, Lembo. Tú, como encargado de la academia, o bueno, coach, analista, ya sabes, estás acostumbrado a trabajar con chavalines que les gusta el CSGO. ¿Crees que si yo, especialista en la P90, estuviera una semana contigo jugando y aprendiendo, podría matar a más de tres personas por ronda? Ahí lo dejo. Y bueno, una pregunta 2.0, que es el meme interno, ¿cómo lo haces para ser tan bueno en Asana? Un guiñito aquí. <laughs> ya está, ya está. Pues ahí está la pregunta enviada al futuro, nuestro, nuestro Lembo, que va a venir la semana que viene a hablar de su puesto de analista. Muchísimas cosas que decir y muchos secretitos que tiene que contarnos. Chicos, se nos ha acabado el programa. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis estado apoyando y sobre todo a ti, Casi, por haber venido y haber disfrutado del programa. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien y se me ha ido sí. la vergüenza en un minuto, que es de lo que Ay, tenía miedo, bien. así que... Que me alegro, que me alegro. Al final os tenéis que sentir cómodos cómodos aquí. Chicos, nos vamos a ir con el partidazo de Superliga Orange. Nuestros chicos de Call of Duty que están dándolo todo. Van a empezar ahora mismo. Nos vamos a ir para allá. Y ¡Ah! chicos, nos vemos en el siguiente Existen Insight del siguiente martes. Hasta la próxima. Adiós. No, no, no. <laughs>